¿Por fin estás convencido de ir a Walt Disney World? Esto te puede interesar. Soy Eve, agente certificado Disney, y aquí te platico algunos tips que te pueden servir para tu primer visita. Normalmente los primerizos en Disney World pueden cometer muchos errores, y es que es súper normal porque no puedes saber algo que ni siquiera conoces. Pero para eso estoy aquí, para ayudarte a que no cometas estos errores que alguna vez yo sí cometí. Número 1. Quédate en un hotel de la propiedad, y es que si es tu primera vez en Disney, vas a querer aprovechar cada minuto. Y a los huéspedes de los hoteles Disney los dejan acceder 30 minutos antes que todos los demás. Número 2. De la mano con el número 1, si tienes ese beneficio de la entrada temprana porque estás en un hotel de la propiedad, te recomiendo que llegues una hora antes de la media hora de entrada temprana, para que así puedas aprovechar al máximo todo tu día o toda tu estancia en Disney. Número 3. Si quieres recordar tu primer visita, recuerda que en Disney puedes pedir de manera gratis tu PIN de primera vez. Este lo puedes conseguir en cualquier tienda, en el hotel o en Disney Springs. Número 4. Espera a hacer tu shopping hasta el final del día. Y es que no me refiero a que orejitas que te vas a poner en ese momento, ya te las puedes llevar incluso saliendo. Esta recomendación es porque al final del día hay algunas tiendas que permanecen abiertas aun cuando las atracciones ya cerraron. De esta manera no vas a perder el tiempo y lo puedes aprovechar en otras atracciones. Número 5. Planea con anticipación todo lo que puedas. Y es que ya ir a Disney no es como, llego, compro los boletos y entro. Te recomiendo que siempre tengas a tu agente certificado, y si no lo tienes, puedes hacer tu búsqueda en internet, en YouTube y en todas las redes sociales vas a poder encontrar ciertos tips que te van a ayudar. Número 6. Esto es súper importante y va de la mano con el número 5. Realicen un listado de las atracciones favoritas por integrante, y de ahí se van a dar cuenta a cuáles van a tener que darle prioridad. Ya que hayan hecho esa lista, traten de ubicar esas atracciones en cada parque para que así les sea más fácil saber a dónde dirigirse o cómo moverse estando en el parque, y así no pierdan tiempo. Número 7. Es súper importante que se familiaricen con la app de Disney, pues desde esta aplicación van a poder hacer las reservas de comida, las reservas de Lightning Lane, y si tú quieres también vas a poder pedir el Quick Service desde esta app. Todo eso te va a ayudar a evitar grandes filas que no son necesarias, además de conseguir las reservaciones en los servicios de mesa que más te guste. Aquí hago una pausa para recordarte que si te está gustando el contenido y te está ayudando, no olvides suscribirte y darle like. Número 8. De la mano del número 7, les digo que hagan sus reservas con mucho tiempo de anticipación. Pídele a tu agente que 60 días antes reserve todo lo que tú quieras para que así puedas tener ya las experiencias y los servicios de mesa en el radar y puedan planear conforme a eso. No sé muy bien los horarios en otros países, sin embargo, aquí en México yo me despierto a las 3:30 de la mañana para a las 4 en punto hacer las reservaciones de mis clientes. Y así ellos se van felices y despreocupados. Número 9. No subestimen los tiempos. Y no me refiero solamente a los tiempos de espera, sino a los tiempos de traslado. Disney World es súper amplio. En el transporte pueden llegar a ser de 30 a 40 minutos si está muy retirado el parque de su hotel. Además, en el mismo parque, por ejemplo, Epcot, tiene una extensión muy grande de terreno, por lo que llegar de un lado a otro, por así decirlo, de Remy a Spaceship Earth, te puedes llegar a hacer 20 minutos. Así que si tienes los Lightning Lane Multipass, recuerda tener muy presente la hora en que estos son, además de verificar aproximadamente cuánto tiempo tardas del punto donde estás a donde tienes que ir. Número 10, y este es súper importante, siempre les digo a mis viajeros que no se lo pierdan. Si tienen un día de descanso, vayan a Disney Springs. No necesariamente tienen que recorrerlo todo o visualizar todas las tiendas, ni es necesario comprar. Recuerden que el transporte de los hoteles Disney a Disney Springs también es gratuito. Si ustedes no van a tener un día de descanso, aunque se los recomiendo, siempre pueden ir a Disney Springs el día que llegan o el día que se van, evitando así ir a los parques en esos días. Recuerda que soy agente certificado Disney y te puedo ayudar a planear tu viaje a Disney World. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Bye.